Dale a tu campo todo lo que tu campo necesita. Con Credicop podés. Ahora con tu tarjeta Agrocabal podés financiar la compra en YPF Agro del combustible y los insumos que necesitas. Consultá las condiciones en tu distribuidor YPF Agro de confianza. Solicita tu tarjeta Agrocabal en www.bancocredicop.coop y que a tu campo no le falte nada. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Iniciamos un nuevo espacio de noticias en Suceso Semanal para este martes, que hemos tenido una jornada otoñal con algo de viento por la mañana, pero se presenta para el resto de la semana, aunque había por allí un pronóstico de alguna descomposición del tiempo para la jornada de mañana, pero veremos qué va a pasar y qué nos dice el pronóstico al final del programa. Vamos a conocer los anticipos, los temas que vamos a desarrollar en esta edición de noticias. Bueno, éramos los que tanto estábamos esperando que la vacunación COVID se centrara en el hospital, hace ya del miércoles pasado que estamos. Y bueno, te voy a contar un poquito más o menos. La vacunación COVID acá en el hospital. La ocupación estuvo al 80% en la ciudad, que es un excelente número para nosotros en una época donde la Semana Santa se nos ha corrido. El año pasado cayó primeros días de abril y ahora se nos ha corrido demasiado. Nosotros a través de CAME, de nuestra entidad madre, hemos logrado un acuerdo con la empresa OCA, como nombraste vos, para ser agentes oficiales en la ciudad y darle un poquito de respuesta en eso, en esa problemática que tienen los envíos. Es una intervención que esperaba toda la ciudad, me parece, que más allá de las prioridades que tenemos en materia de obra pública en toda la ciudad, me parece que es responsabilidad del Estado la recuperación y hubo una fuerte decisión política por parte de Rubén Daun. Los beneficios de formar parte del centro, principalmente queremos recordar, siempre haciendo memoria de bueno, las campañas que, las que trabajamos, arrancó el año y ya estamos pensando siempre en todas las campañas, en estas fechas importantes que... Quienes recorren habitualmente la zona de la costanera de nuestro lago, el entorno de la Casa del Fundador, habrán observado que desde hace algunos días comenzaron algunas intervenciones muy menores por el momento, pero que sí están marcando el inicio de trabajos que se van a realizar durante algunos meses en reparación, pero fundamentalmente en el cuidado de este ícono arquitectónico e histórico que tiene la ciudad, que es nada más y nada menos que la casa del fundador Pedro C. Molina. El arquitecto Lucas Santa, de la Subsecretaría de Obras del municipio, nos da detalles de los trabajos que se van a abordar en este espacio histórico. Bueno, en primer lugar, Marce, un placer hablar con vos sobre la historia de esta casona, porque sabemos que el corazón tuyo y el de todo el almafuertense está en esta casa. Es una intervención que esperaba toda la ciudad, me parece, que más allá de las prioridades que tenemos en materia de obra pública en toda la ciudad, me parece que es responsabilidad del Estado la recuperación y hubo una fuerte decisión política por parte de Rubén Daun de llevar a cabo estas intervenciones que se hacen con mucha creatividad, mucho esfuerzo, va a conllevar un tiempo, pero me parece que hay que tomar carta en el asunto para detener el deterioro.
Hace algunos años se habían iniciado trámites para hacer una restauración prácticamente total de la casona, cosa que no pudo realizarse por algún motivo. Puntualmente, ¿cuáles son los trabajos que se van a hacer en este momento? Tomamos referencia de uno de esos informes, al igual que Rubén gestionó la visita de Córdoba Cultura para hacer un relevamiento exhaustivo, una investigación de la estructura y generar un manual de procedimiento de cómo poder recuperar una casa que se encuentra en estas condiciones. Se pueden optar por muchas formas de recuperación de un inmueble o un objeto de diseño como este, desde las más puristas y conservacionistas hasta la más generar metamorfosis grandes, que todas son válidas, pero luego de esta investigación optamos por la recuperación original de las fachadas y en esta instancia se va a trabajar específicamente sobre la estructura, sobre la recuperación de lo que son todos los elementos, balaustrada, bolarda, del coronamiento, al igual que todo el basamento, la limpieza integral y trabajar sobre la cubierta que perdía agua. Estamos hablando siempre del exterior. Estamos hablando siempre en esta primera etapa del exterior, luego en una segunda etapa nos gustaría con el equipo de trabajo de la gestión elaborar algún focus group o mesa de trabajo con profesionales de la ciudad, con personas que quieran participar de esta mesa para ver qué tipo de uso le damos, que no sean quizás tan rígidos o flexibilizarlos mediante nuevos paradigmas sociales dinámicos que sean en esta época. El personal que está realizando los trabajos indudablemente debe haber recibido una capacitación de cómo realizar los mismos para que no se salga de la línea arquitectónica de la casa original. Sí, si bien lo seguimos con fotografía que tenemos y con todo el informe, lo está guiando un arquitecto, en este caso de Córdoba, ya mandamos a pedir los moldes, los realizan toda gente de acá el más fuerte y por lo menos ya empezamos los primeros pasos. ¿Qué ocurre con el techo? El techo que pierde agua, hay algunas cosas que repararle, pero cuando vino Córdoba Cultura nos recomendó el tema de las plantas, cómo las debíamos extraer, cómo las debíamos sacar, que no era arrancarlas, era primero quemarlas, luego cortarlas, trabajar ahí con el tema de la cubierta para hacerlo de forma delicada y tener el mayor respeto posible por esto que es un orgullo para todo el almafuertense. Y se inició todo con un lavado a fondo de lo que son las paredes. Se lavó todo a fondo, completo, se está trabajando en la fachada posterior, lo que es recuperación de escalinata y en la cubierta de techo. ¿Cuándo quedarían finalizados los trabajos y si también va a llevar una pintura exterior? Va a llevar una pintura exterior, queremos trabajar también sobre lo que es el espacio público, porque hoy la casa está como dándole la espalda, por así decirlo, la costanera, que está en constante renovación y que la última intervención se abrió ahí la casa en 1916, entonces para acompañar todo este proceso, erradicar ese tejido que no está poniendo un límite, pero también asegurar que todo lo que esté en la casona esté protegido. Estimamos que entre 3 y 4 meses nos podré llevar esta primera etapa. ¿Está contemplado también una iluminación acorde a la casa? Vamos a trabajar sobre la iluminación. Una de las promesas de la visita que gestionó Rubén de Esteban Avilés, el encargado de turismo de la provincia, que se quedó maravillado por esta casa, quizás más que con toda la costanera, era gestionar las luminarias. Una buena noticia para la ciudad, el correo privado OCA, que entrega y recibe en sus oficinas envíos, paquetes de distintos puntos del país, tendrá ahora una sede en Almafuerte. Es más, ya está habilitado esta sede para que los almafuertenses podamos despachar y además recibir a través de esta oficina que tendrá el lugar en nuestra ciudad. Esa sede estará ubicada, la sede de OCA, en el espacio del Centro de Comercio de nuestra ciudad. Es justamente el presidente de la entidad, Agustín Vilariño, quien nos habla al respecto. Madre, hemos logrado un acuerdo con la empresa OCA, como nombraste vos, para ser agentes oficiales en la ciudad y darle un poquito de respuesta en esa problemática que tienen los envíos ahora con esto de las ventas de Mercado Libre, que se genera mucho volumen de envío. El correo argentino no está dando abasto, entonces, bueno, ser una ayuda a la comunidad, como bien nombras, para resolver ese problema, dar una solución a la gente en lo que es envío y entrega. O sea, nosotros vamos a tener un puesto oficial de OCA. Nosotros acá vamos a tener el servicio completo que brinda OCA, con un horario por unos meses acotado en donde nosotros vamos a estar
trabajando y conociendo bien el sistema, y después, bueno, vamos a intentar llevarlo a un horario completo como es el horario que tiene comercial, digamos. ¿Envío a todo el país, en todos los lugares donde trabaja OCA? Los envíos son, es el servicio completo de OCA. Al lugar que llegue OCA, que es a todo el país, va a llegar cualquier paquete que se entregue aquí. Va a tener envío, el retiro de la mercadería todos los días, por lo tanto una respuesta mucho más rápida. Y bueno, una solución en ese sentido a lo que es Mercado Libre, porque ellos necesitan, la gente que vende, necesita tener una respuesta rápida para los envíos. Despacho y entrega va a ser en la sede del Centro de Comercio. ¿Y qué pasa con el que entrega en los domicilios, por ejemplo, que OCA lo tuvo o lo tiene actualmente? ¿O solamente va a ser un punto de despacho y de retiro de paquetes? Eso cuenta por parte de OCA. El entrega a domicilio cuenta por parte de OCA. Nosotros solamente vamos a tener acá, en el domicilio del Centro de Comercio, en Pedro Simonini 148. Nosotros acá vamos a tener de 8 de la mañana a 2 de la tarde, vamos a tener envío y despacho. Recepción. Y recepción. Claro. ¿Cuándo se pone en marcha este beneficio de tener OCA en Almafuerte a través del Centro Comercial? Bueno, nos estuvimos demorando en publicitarlo porque estábamos esperando que esté funcionando pleno. En este momento ya está funcionando pleno. Ya, o sea, a partir de hoy, a partir de ayer ya se puede trabajar perfectamente con OCA en Almafuerte. En breve se verá seguramente cartelería sobre la calle principal frente a la sede del centro. Exactamente, vamos a hacer todo lo que es la parte publicitaria. Vamos a empezar a partir de hoy, pero lo primero que queríamos empezar la recepción. Continuamos con la información. Vamos a repasar la entrevista realizada en el hospital, en la nueva célula de vacunación que tiene la ciudad, vacunación COVID, que ahora se trasladó desde Sociedad Española, ya desde la semana pasada, al Hospital Salvador Escabuso. Es Leticia Tapias quien nos da detalles, y presten atención porque aquí se informa respecto a la disponibilidad de vacunas y sobre todo a la cuarta dosis que ya están disponiendo adultos mayores, profesionales de la salud. Y hay justamente allí una diferenciación respecto a lo que llamamos cuarta dosis. Es un refuerzo, es obligatorio. Bueno, todas estas dudas las despeja Leticia en la siguiente nota. Bueno, éramos los que tanto estábamos esperando que la vacunación COVID se centrara en el hospital hace ya del miércoles pasado que estamos. Y bueno, te voy a contar un poquito más o menos. La vacunación COVID acá en el hospital se va a realizar de lunes a viernes de 7 a 13 horas. Pusimos el margen de horario de 7 de la mañana, ¿no es cierto?, que empiece la vacunación a las 7 y a las 13. Por ahí, porque como estamos a las 8 de la mañana, ya esa gente que entraba a trabajar a las 8 o los chicos que iban al colegio no podían ir a completar sus esquemas de vacunación. Entonces, de 7 a 13, te digo que cayó como anillo al dedo, porque han venido un montón a vacunarse en ese horario. Y de lunes a viernes tenemos, ¿no es cierto?, más día y disponibilidad. Claro, bien. Es decir que, para quienes necesiten completar el esquema, más allá de la edad que tenga, y adolescentes, justamente con el refuerzo de la tercera dosis, hay disponibilidad y lo tienen que hacer en ese horario y esos días. Exactamente. De lunes a viernes, de 7 a 13 horas, se pueden llegar acá al hospital. Ya no estamos más en la célula, allá en la Sociedad Española. Lo único que de particularidad que tenemos ahora es que las vacunas, los refuerzos, tercera dosis para mayores de 18 años y para los adolescentes de 12 a 17 años son con turnos programados. ¿Por qué digo esto? Porque al disminuir la vacunación, ¿no es cierto?, los frascos que vienen de estas vacunas son multidosis y yo no puedo abrir frascos si no tengo toda la gente de ese frasco, porque si no tendría que descartar y tirar las vacunas, para que se entienda. Que eso obviamente no lo podemos hacer de ninguna forma. ¿Y cómo sacan los turnos? ¿Por ahora es presencial? ¿Al teléfono del hospital? Mira, por ahora los turnos los estamos que tiene que llegarse la gente en ese horario de vacunación de 7 a 13 horas.
Está Ulises, que es nuestro registrador, al frente, ahí, para recibirlos y darles el turno. Se está por activar un teléfono solamente que se van a responder preguntas de vacunación, que ya en el transcurso de los días, más tardar mañana, ya vamos a tener el número y vamos a explicar los horarios y demás, que también, viste, por ahí la gente que no se puede llegar, que trabaja o demás, bueno, va a estar abierto ese teléfono. También para no colapsar el número que tenemos en el hospital. Porque imagínate, un solo teléfono para todos, se colapsa todo, bueno, y por ahí no se da bien la información. Así que bueno, tenemos todas las vacunas, que la gente se quede tranquila, que se llegue a colocarse y a reforzar todos los carnets de vacunación, porque tenemos todas las vacunas. Solamente, bueno, tienen que llegarse. Quiero decir esto, por más que no haya COVID, los esquemas de vacunación se tienen que completar. No sabemos, la verdad, si va a seguir habiendo o no. Pero bueno, es importantísimo que la gente tenga su esquema de vacunación completo. Para cerrar el tema COVID, ¿no hay novedades o qué información se maneja respecto a la cuarta dosis? Mira, eso le estuvimos estos días, ha venido gente a preguntar, no te das una idea. Yo en algunas notas anteriores me refería a cuarta dosis. Cuarta dosis no va a haber. Lo que pasa es que ahora está la dosis extraordinaria para viajeros, y la dosis para huéspedes especiales mayores de 50 años. ¿Qué quiero decir con esto? Lo voy a explicar para que se entienda. Todos los adultos mayores de 50 años que tengan primera y segunda dosis de Sinopharm, la tercera dosis, la que se haya puesto en el momento que vino, ese grupo sí le hace falta un refuerzo. Que sería como tener una cuarta dosis, pero no lo es un refuerzo. Lo que pasa es que en su carnet de vacunación va a tener 4 vacunas registradas, pero no es cuarta dosis, se llama refuerzo. Y para aquellos viajeros que salen del país, que les hace falta tener un refuerzo de esa vacunación, tienen que llegarse al hospital, acá le damos un formulario, como es como un consentimiento, anexan la fotocopia del DNI y la fotocopia de los pasajes y se le hace ese refuerzo. Pero vuelvo a aclarar, no es cuarta dosis, lo que pasa es que por ahí se malentiende porque uno en el carnet va a tener registrada 4 dosis. Pero esa dosis se llama refuerzo para los mayores de 50 que tengan primera y segunda de Sinopharm. Y se llama dosis extraordinaria para los viajeros que salen del país. Momento de hacer la primera pausa en la información. Cuando volvamos, entre otros temas, vamos a conocer el resultado de lo que fue Semana Santa, la organización de la Feria Pascual, del Vía Crucis y otros atractivos que Almafuerte propuso para la visita de turistas, de viajeros que hicieron un alto aquí en nuestra ciudad. ¿Cómo estuvo la ocupación en las cabañas, en los lugares de alojamiento de nuestra ciudad? Enseguida, toda esa información, después del corte. Almuerzo criollo. Festejamos el Día del Trabajador, domingo 1 de mayo, 12:30, gran locreada y empanadas, música en vivo, feria artesanal, cosas dulces para el mate. Esto va a ser en el balneario comunal, el Parador Tocomé, allí en la comuna de Las Bajadas. Pueden hacer la reserva del lugar, más allá de que la entrada es libre y gratuita, al 3571-553-569. Cuando chacareras comienzo a cantar, cuál ha de ser, la chacarera del rancho señor, claro que sí, claro sí puede. La diferencia entre querer y tener te la brinda Tarjeta Ciudad. Todas tus compras en cuotas, en más de 200 comercios adheridos en Almafuerte y región. La mejor alternativa para tus compras en cuotas. Ya sabes, con primera Tarjeta Ciudad, querer es tener. Travel the world and the seven.
Las actividades en Semana Santa comenzaron el viernes por la noche en nuestra ciudad, después de una jornada de jueves prácticamente normal en la actividad comercial, incluso con apertura de algunas instituciones de la ciudad el día jueves. El viernes, ya en el feriado de Semana Santa, por la noche la realización del Vía Crucis, para posteriormente dar paso sábado y domingo en Almafuerte puntualmente con la proyección de la Feria Pascual que se hizo sobre calle Islas Malvinas frente a la estación del ferrocarril, frente al Museo Camiare. Tuvo como artista destacado en estas dos jornadas de Feria Pascual que comenzaban horas de la tarde y se extendía hasta entrada la medianoche, la presencia del reconocido artista violinista Néstor Garnica. Pero ¿cuál fue el resultado, el balance que hacen desde la Subsecretaría de Turismo respecto a la ocupación que tuvo la ciudad, la visita de turistas y también justamente de provenientes de Córdoba o de qué otros lugares estuvieron la oportunidad de recorrer y de apreciar y disfrutar de las propuestas que Almafuerte brindaba en Semana Santa? La palabra de Soledad Carrera es la Subsecretaria de Turismo de la ciudad. Mira, la verdad que el balance es positivo, ha sido un fin de semana muy bueno, no solamente con las propuestas que hemos tenido, sino que la concurrencia a esa propuesta. Estuvimos dos propuestas deportivas en el lago, con un senderismo guiado y un travesías en calle guiado, que también es una novedad, del cual la gente se iba feliz, digamos. Han salido varios grupos, porque era un solo grupo, pero bueno, tuvieron que volver a salir por la cantidad de gente que quería participar, familias, muy contentos todos. Eso estuvo espectacular para nosotros, una propuesta nueva que sacamos en esta Semana Santa, que el año pasado no la teníamos, y ahora con el paseo de Pascua que hemos tenido acá en la estación del ferrocarril, con las propuestas del Museo para Niños, que también hemos cambiado algunas cosas, hubo talleres muy concurridos de niños, el paseo de los emprendedores, actuación estelar del violinista santiagueño Néstor Garnica, que ha hecho de la Peña un éxito total. Así que la verdad que estamos muy contentos. Se habla de que la provincia de Córdoba tuvo una ocupación prácticamente plena. ¿Qué aportó Almafuerte a esa ocupación? La ocupación estuvo al 80% en la ciudad, que es un excelente número para nosotros en una época donde la Semana Santa se nos ha corrido. El año pasado cayó primeros días de abril y ahora se nos ha corrido demasiado, mucho, digamos, fue ahora el 15 y 16, y sin embargo, al ser una fecha medio a mitad de mes, y bueno, la verdad es que tener un 80% es totalmente positivo para la ciudad, para Córdoba, para todos. La gente que se llegó a Almafuerte, ¿de dónde provenía? Mira, estábamos viendo recién las estadísticas, las consultas que recibimos en la oficina de información y han estado mucho de la gente del interior de Córdoba. Nos ha visitado la provincia de Córdoba, ha venido a vernos, diferentes localidades, ¿no? Y sobre todo la capital de Córdoba. ¿Ha hecho un relevamiento con cabañeros, con gente del sector gastronómico? ¿Están conformes? Mira, sí, ahora ellos son los que nos pasan el porcentaje de ocupación de su establecimiento, por eso es que llegamos al 80%, digamos, en un promedio general de los establecimientos de las cabañas que hemos tenido. Por ahora está todo bien, la gente está chocha, digamos, ha venido gente de otras provincias también, en menor cantidad, pero mucha gente de acá se movió, mucha gente del interior. Bien, ya se está pensando en programar algo para las vacaciones de invierno, por ejemplo. Sí, ya se nos viene, todos estos dos meses, mayo y junio, que nos queda estos meses, primero para descansar un poco del verano y segundo para empezar a planificar todo lo que se viene. Ya viene toda la planificación fuerte, no solamente de invierno, vacaciones de invierno, sino la época de septiembre y todo lo que viene, que se nos va a adelantar la temporada como ha pasado el año pasado, ¿no? Finalmente se apunta a que Almafuerte no sea solamente un destino de verano, sino que durante todo el año.
Exactamente, estamos trabajando para eso, no solamente desde el sector público, sino que también los privados de a poco nos están trayendo propuestas y están inquietos por saber qué podemos construir en conjunto, que eso está bueno, ¿no? Siempre la construcción en conjunto es el beneficio y los resultados son mucho mejores. Hace un ratito escuchábamos al presidente del Centro de Comercio de nuestra ciudad haciendo referencia a la propuesta ahora de Correo Oca, que tiene sede oficial en Almafuerte y justamente en el edificio donde funciona el Centro Comercio, Industria y Turismo de nuestra ciudad. Ahora es Carolina Castaño, del Centro Comercial, quien nos actualiza todos los servicios que se ofrece o que ofrece esta entidad a sus asociados, pero también a la comunidad, sobre todo una importante red de beneficios. Bueno, aprovechamos la oportunidad para contarles, siempre lo hacemos a través de diferentes medios, de contarles a los socios cuáles son los beneficios de formar parte del centro. Principalmente queremos recordar, siempre haciendo memoria de las campañas que las que trabajamos, arrancó el año y ya estamos pensando siempre en todas las campañas, en estas fechas importantes que el centro, a través del canal siempre han estado presentes para poder promocionarlo, ayudar a los comerciantes en la promoción De sus ventas, el armado de las campañas. Siempre hemos estado en fechas importantes como, arranca ya viene próximo el Día del Padre, después tenemos el Día del Niño, siempre el día del Amigo en julio, después tenemos el Día de la Madre, o sea, estamos presentes, y a fin de año, lo que es campaña de Navidad, siempre estamos ahí. Entonces, eso creo que es muy importante, que hace ya 2 años lo hemos reforzado mucho en lo que ha sido la pandemia, en momentos en los que había reforzar ventas, estuvimos y empezamos con algunas fechas que en otros años no habíamos trabajado. Fue un año importante para arrancar y para acentuar en eso. Ese es un beneficio muy importante. Lo otro que queremos recordar siempre son las capacitaciones, que ya le hemos enviado a los socios y ya tenemos la respuesta, hemos preguntado al socio qué es lo que necesita. Hace un tiempito lo venimos haciendo también. Entonces, nos enfocamos en lo que el socio necesita, en cuanto a capacitación. Eso es totalmente gratuito para el socio, para los colaboradores y para los familiares, que también suelen formar parte de la empresa o del comercio. Y eso es totalmente sin costo, son cursos, son talleres, formaciones que tienen un valor importante, pero para el comerciante, por formar parte de CECITIS, nosotros formar parte de FEDECOM y a su vez de CAME, como nombraba recién Agustín, tenemos esta posibilidad de bajarlo, de transmitírselo al socio de esta manera sin costo como un beneficio. Otra de las cosas que podemos nombrar son los descuentos importantes que hay en cuanto a viajes de turismo, por vacaciones. Hemos promocionado ahora para lo que fue la Semana Santa distintos puntos turísticos como Mina Clavero, Carlos Paz. Hay muchos lugares en La Cumbre también, acá cercano Villa General Belgrano. Lugares y entidades que forman parte también de lo que es FEDECOM. Entonces, a su vez, cada uno ha aportado en este club de beneficios que se ha dado en toda la provincia de Córdoba, entonces donde nosotros también formamos parte y nos han visitado también, de otros centros, en donde el comerciante socio puede ir a estos lugares con esta recomendación del centro, con esta, siendo socio del centro. Incluye alojamiento, incluye restaurante y también locales comerciales que puedan obtener descuento, ¿o es solamente alojamiento? En este caso es se empezó este club de beneficio con la idea de que fuera alojamiento y después se va a ir agregando. Esa es la idea, que después de los alojamientos siga lo que es para poder almorzar o poder pasar, el tiempo los días en los que se está en ese lugar, en lo que es restaurante y todo eso. Eso se va a agregar, Esa es la idea. El socio que todavía no se haya enterado de esta posibilidad, de estos beneficios que tenga, la información la debe recabar aquí, en la sede del centro, para conocer qué destinos, qué lugares, qué descuentos. Exactamente. Tenemos muchos destinos, por ahí lo hemos hecho a través de nuestras redes de comentarles, pero siempre les pedimos que se comuniquen para determinados puntos así importantes y claves, como vos decís.
Otra de las cosas que no me quiero olvidar es el sistema de antecedentes comerciales, que es una información muy importante para el comerciante, para conocer a alguna persona en particular o conocer, digamos, la persona, digamos, que viene en un cheque, por ejemplo, y de esa manera poder tener esa información comercial de esa persona. Esto tiene, como decíamos, con lo mismo con los cursos, tiene un importe, o sea, es un costo que a través de un sistema se averigua, y como formando parte de FEDECOM, el centro de comercio, o sea, digamos, se lo podemos transmitir también, se lo podemos trasladar a los socios sin costo, sí, claro. Digamos, es un beneficio. Bueno, otra de las cosas que podemos nombrar, los recientes convenios que hemos realizado con los medios de comunicación para que los comerciantes puedan hacer una pauta publicitaria, bueno, armar, digamos, ahí algo con las radios, tenemos con la Plus y ya, y con FM Mix, que también ya se han sumado para poder extender, digamos, este beneficio a todos los demás comerciantes. Bueno, además tenemos el asesoramiento legal y contable, que es una primera, un primer encuentro, digamos, sin costo, para hacer alguna consulta relacionada a lo comercial. Después, obviamente, cada comercio decide si continúa o... Pero es un primer contacto por alguna consulta. Claro, alguna consulta en particular. Bueno, la bolsa, otra de las cuestiones importantes es la bolsa de trabajo, que sería consultar aquí los currículum que van dejando jóvenes que están en búsqueda de trabajo, por ahí dejan su currículum acá, ver el perfil, algunos socios nos han hablado por ciertos perfiles, han dejado aquí currículum para ciertos programas como PPP o otros tipos de programas, entonces por ahí los jóvenes hemos sido receptores aquí de esos currículum, entonces después se lo trasladamos a los comerciantes en cuanto a la necesidad, ¿sí? Bueno, otra de las cuestiones importantes es la tarifa diferenciada que hay como mínimo costo de mantenimiento en lo que son aulas y oficinas. Aquí tenemos recientemente nuevas oficinas, entonces el socio puede hacer uso con una distinción en el costo, digamos, del resto de las personas al formar parte del centro de comercio, y las aulas que están totalmente equipadas para cualquier tipo de evento que el socio necesite hacer, porque bueno, tienen el proyector, está totalmente equipada para que puedan estar aquí en las aulas cómodos, entonces con un acceso, digamos, diferenciado por ser parte del centro. Así que bueno, eso, seguimos siempre sumando beneficios, hay comercios que van sumándose a esta lista de beneficios para poder beneficiar a los mismos comerciantes. Antes de hacer la segunda pausa, desde ayer en las redes de la cooperativa y también en los medios que tenemos en nuestro canal, informábamos respecto a esta novedad técnica, que era la interrupción de las señales de Canal 26, que se encuentra en la grilla en el Canal 7, y Argentinísima en Canal 59. Se encontraban interrumpidas debido a una falla en origen. La proveedora de las señales, que es Colsecor, la proveedora de las señales de Nplay, de nuestra ciudad, hizo el reclamo correspondiente y hoy ya se informa en horas de la tarde que se ha solucionado la señal Argentinísima en Canal 59, está ya nuevamente al aire, y con respecto a la señal de Canal 26 en el Canal 7, justamente Colsecor informó que la señal cambió de parámetros y ha sido encriptada. Ya se ha solicitado al canal de origen para que se puedan configurar los parámetros y vuelva a la grilla a la señal de el número 7, Canal 26, Canal de Noticias. Muy bien, momento de hacer la última pausa. Venimos ya enseguida con la parte final.
Alma Fuerte, Gobierno de la Ciudad. Icel, agua mineral de manantial con bajo contenido de sodio. Por distribución, llamar al 0351-155-330033, Zona Rural San Antonio, Córdoba. Alquiler de dispenser frío-calor. Distribuye en Almafuerte, Casa Sánchez. Abrimos el capítulo de la información de servicios, comenzando por la cotización de cereales. La soja en el mercado disponible, $440 la tonelada, sin cotización para el maíz, el trigo, $310, cotización a futuro de la tonelada, sorgo y girasol, sin cotización. Bueno, vamos a ver cómo va a estar el tiempo en los próximos 3 días en nuestra ciudad. Hay un equipo para millones de argentinos. Bienvenidos al equipo donde lo primero sos vos. Grupo Asegurador La Segunda. Temperatura actual 18 grados, está despejado el cielo a esta hora. En la ciudad para mañana miércoles se anticipa una mínima de 10, la máxima 27. Va a estar entre nublado, parcialmente nublado y alguna posibilidad de algún chaparrón para mañana miércoles en Almafuerte. Para el jueves mejoran las condiciones, parcialmente nublado, 11 la mínima, 24 la máxima. Para el viernes parcialmente nublado, mínima 9. Máxima 23 grados. Completamos la información de servicios con las farmacias de turno. Hasta mañana a las 8 de la mañana está de turno Farmacia Levantini en Avenida Buenos Aires 1785. Desde las 8 de mañana miércoles y hasta las 8 del jueves de turno Farmacia Navarro, perdón, Pedro C. Molina al 100. Y desde las 8 del jueves y hasta las 8 del viernes de turno Farmacia Victoria, Avenida Buenos Aires, 305. Completamos esta entrega de noticias de Suceso Semanal. Con toda la actualidad nos vamos a reencontrar por la pantalla de Canal 2 el próximo viernes a las 21 horas en los habituales 30 minutos de noticias. Sigan durante toda la semana con la programación de Canal 2 y síganos también en nuestras redes. Gracias por la atención. Muy buenas noches.